Dominio de una función irracional que tiene raíz. Ojo, cuidado. Esto se aplica cuando la raíz es par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. El dominio de una función que tiene una raíz impar es todo R. ¿Cuál es el problema con las raíces pares? Pues vamos a hacer una tabla para ver el dominio de raíz de X. ¿Vale? Raíz de menos 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es raíz de menos 2? No. ¿Cuánto es raíz de menos 1? No. Raíz de 0, sí, raíz de 1 es 1, 1,41. Entonces, como el dominio de una función es el conjunto de valores de x que tienen y, aquí las x que tienen y son estas. ¿Vale? Entonces, el dominio es desde 0 a más infinito. En general, para cualquier función que tenga índice par, ojo, cuidado, par, si es impar el dominio es todo R, se actúa del siguiente modo. Por ejemplo, igual a raíz de 2x menos 6. 1. Se escribe una inecuación, que es lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0. Se resuelve. ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Menos 6 pasa sumando. 2 pasa dividiendo. X mayor o igual que 3. En forma de intervalo, los números que son mayores que 3 son desde 3 hasta más infinito. Se os puede dar también el caso opuesto. Por ejemplo, igual a raíz de 8 menos 4x. Lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. 8 pasa restando. ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Cuando hay un menos delante de la x, se cambia el signo de todo. Quedaría 4x menor o igual que 8. Y de aquí, x menor o igual que 8 partido 4, x menor o igual que 2. Por tanto, esto es desde menos infinito hasta 2. Pero te pueden poner también esto. Atención. Dominio de este pedazo de función. Cuando es de segundo grado, ¿qué hago? Pues hago la ecuación como la inecuación como si fuera una ecuación. La resuelvo y esto me da dos números, más 2 y menos 2. ¿Vale? Y ahora me hago ese pedazo de raya. Más 2 y menos 2. Y ahora veo cuando lo de dentro de la raíz va a ser positivo y cuando va a ser negativo. Porque lo de dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sé cuándo es positivo y cuándo es negativa? Pues yo me cojo un número de cada intervalo, entre menos 2 y 2. Un número de este intervalo, por ejemplo, el 3, y otro número de este intervalo, por ejemplo, el menos 3. Si yo sustituyo el menos 3 aquí, me queda menos 3 al cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Esto es 9 menos 4 mayor o igual que 0. ¿5 es mayor o igual que 0? ¿Sí o no? Sí. Por tanto, esta parte entra. Si pruebo con el 0, me queda menos 4. Menos 4 no es mayor o igual que 0. Así que esta parte no me entra. Y si pongo el 3,
queda 5, que sí es mayor o igual que 0. Por tanto, esta parte sí me entra. El dominio de esta función es desde menos infinito hasta menos 2, unión 2 más infinito. ¿Y para qué voy a sacar nada si vienen en el libro? Ya.